¿Qué tal? Muy buenas tardes, queridos amigos que ya están sintonizando este tercer capítulo de Ataque Directo en Tercera División Online, aquí de forma teletrabajo, tratando de entregarle información, llevándole un poquito de distracción para sus días, para sus hogares y también algo de fútbol. Es difícil, pero usted dirá, ¿cómo hablaremos de fútbol si no se está jugando? Pero igual se están haciendo cosas, hay movimiento, los equipos siguen trabajando, siguen entrenando. Y para eso traigo a dos expertos ya en el tema de tercera división que siempre me acompañan con datos, algunos por ahí haciendo entrevistas, así que siguen inmersos en lo que es fútbol, no solamente jugando, sino que ahí nutriéndose y alimentándose. ¿Cómo estás, poeta? Bien, bien, Mauricio, buenas tardes a toda la gente que nos está sintonizando a través de Tu Zona X, esto es Ataque Directo, como decía Mauricio, también saludar a Alexis, y sé que no debería ser un spoiler, pero estoy muy, pero muy, no feliz, estoy ando risueño porque leí una entrevista por ahí, el chiste de la semana, notable, maravillosa entrevista de Martín Oces, extraordinaria, y cómo nos robó ideas para hacer esa entrevista. Hemos sabido en voces de los propios clubes que no hay comunicación con él, pero no quiero hacer más spoilers, solo decir que fue el chiste de la semana y yo estoy muy contento por eso. Así es, ya algo nos adelanta porque hubo un movimiento pequeño, pero hubo un movimiento en ANFA. También que él nos trae datos también y conversa ahí constantemente, generó el contacto del invitado para el día de hoy, mi querido amigo Alexis. ¿Cómo estás, Alexis, desde tu hogar? Está, parece pegado. Hola, pegado. Muchacho, bien contento de estar una nueva más conectado. Ahí sí. Vamos a tener que arreglar ahí un poquito, Alexis, el tema del internet, porque parece que está ahí medio alejado de la señal. Sí. Ahí sí, ya te escuchamos mejor. Ya, ahora si usted me dio ahí cambio la antena. Ah, muy bien. Cuéntenos, ¿cómo está entonces, Alexis, para el día de hoy? Bien, bien, muy contento, como le decía, de estar una semana más. Tratando de informar algo de lo que sucede en la tercera división. Como decía Poeta, teníamos una pequeña entrevista de Martín Oce y dejaba ver la poca comunicación que existe entre ANFA y los equipos, y lo concreto es que no hay nada, pero nada, nada, nada concreto, ni sé algún plan, alguna idea en ANFA, nada hasta el momento. Así es, bueno, hay que adelantar también que dependemos mucho de lo que pase en el gobierno, de lo que pasa a nivel país y a nivel internacional. Dos noticias importantes que hoy día veíamos es que en China hubo un rebrote en el cual la gente comenzaba a hacer su normalidad y los colegios tuvieron que volver a los niños a sus hogares. Y también la noticia que se dio en la mañana es que, bueno, la región metropolitana, la provincia de Santiago, va a estar en cuarentena total, al igual que todas las comunas que faltaban. Por fin incluyeron a Maipú, se acordaron de algunas comunas que estaban un poquito abandonadas. Así que empieza, también le están dando fuerte a la zona norte, Atacama, Tarapacá, en ese sector de allá, Calama. Porque la gente, bueno, como hemos dicho, hay que tomar medidas obviamente como gobierno, pero la gente también tiene que tomar medidas porque hay gente que no entiende y sigue saliendo, sigue haciendo que esto brote un poco más. Así que bueno, vamos a lo que nosotros nos convoca, y para eso el día de hoy tenemos un gran invitado que nos va a orientar un poquito en lo que es el aspecto físico. Ya hemos tenido un jugador, tuvimos a un entrenador y ahora vamos a ver cómo vamos trabajando en la parte física. Para eso trajimos a Ignacio Aguilera, el PF del DUB Unión Compañía. ¿Cómo está, profesor? ¿Cómo están, muchachos? Buenas noches, gusto de saludarlos a todos ahí, en los que están en línea. Saludar también a la audiencia que lo sigue a ustedes programa tras programa. Muchas gracias, profe. Cuéntenos un poquito cómo se encuentra usted en lo personal ahí en su hogar, cómo ha llevado esta cuarentena, lo que va ya de toda esta pandemia. Sí, es un poco difícil, un poco raro, ¿cierto? De poder trabajar desde la casa, poder estar todo, casi prácticamente todos los días, todo el día encerrado. Ya uno a veces hasta pierde la noción de si es sábado o domingo, si es lunes, ya no. El tema se va complicando. Resguardado más bien por la familia, ¿cierto? Bueno, yo tengo un hijo que va a cumplir recién un año, entonces
Es ilógico pensar en poder hacer una vida normal, salir, volver, salir. Es un poco complicado por el tema de salud. Adaptándonos a esta nueva metodología, a este nuevo vivir, estoy convencido de que es una vida antes y una vida después de esta pandemia, ¿cierto? Lo va a vivir todo el mundo. Y hay que adaptarse. Hay que adaptarse, el ser humano tiene esa capacidad de adaptación, pero también está lo otro, hay un montón de cosas, que afecta tanto en lo social, ¿cierto? Pedimos obviamente la cuarentena por un tema obvio, ¿cierto? Para que esto no se siga expandiendo, pero a la vez también debemos entender que es complicado, la gente que no tiene contrato, la gente que no le alcanza y tiene que salir a trabajar, lamentablemente tiene que salir a buscar el sustento para la familia, es complejo, ¿cierto? Es complejo. Entonces hay política, hay tema de gobierno ahí que a lo mejor no se entiende mucho y esto obviamente no abanderando por ningún partido político, sino que es difícil también para los que toman las decisiones, si la hacen bien o mal, repercute tanto positivo como negativo. Entonces muchas veces hay que pensar también y ser un poco empático en el resto de la gente. Si bien es cierto, hay ayuda, pero a no todos le llega la ayuda. Entonces, es complejo, una situación muy, está al filo, está ahí entre la línea de meta que va a entrar al arco el balón y o la puede sacar. Entonces, es muy difícil. A Dios gracias, a nosotros acá en mi familia, nos adaptamos bien y nos cuidamos, que es lo que se tiene que hacer por estos días. Profe, en sus palabras, bueno, nosotros siempre defendemos a los jugadores que, entre comillas, son un poquito los más vulnerables de esta división por el tema de no contrato y lo que siempre se sabe, porque muchos estudian, trabajan, pero sabemos que gran parte de los entrenadores y cuerpo técnico también son un poquito vulnerables en ese sentido porque no hay un contrato de por medio, entre comillas, sí hay cosas de palabra, pero yo sé que muchos tienen doble trabajo, por así decirlo, o sea, trabajan en el club y hay algunos que trabajan en escuelas o en gimnasios o en talleres o universidades, distintas cosas. Y eso también se ha visto parado. ¿Cómo, si es que usted tenía otro trabajo, cómo ha visto eso? ¿Qué cree que también podría ser un cambio ahí para que ANFA ya empiece a pensar también ciertas cosas de lo que usted comentaba? Sí, a ver, es difícil. El jugador de tercera división necesita jugar para poder subsistir, ¿cierto? Para poder que le den un aporte económico, una ayuda económica por el servicio que presta. Nosotros también, si bien es cierto, trabajamos en algún otro lugar, haciendo clases en la universidad, bueno, tema de colegio, en mi caso, también se ve mermado con esto de la cuarentena. No es fácil, te tienes que adaptar, quieren hacer el ingreso rápido de niños al colegio, lo cual no miden cierto las precauciones necesarias. Un niño muy chico, sobre todo en una clase de educación física, es del constante apego, ¿cierto? Es de piel. Los muchachos en el colegio son de piel, no pueden mantener una distancia. Es complicado. Hoy en día los cursos van desde 35 hasta 40 estudiantes por colegio. Si empiezas a hacer cálculos matemáticos, distanciarlos por más de 2 metros, un aula no te da, una sala no te alcanza, son muy pequeñas. Entonces hay cosas que son difíciles de llegar y decir, ¿cierto? Porque se necesita mucho análisis. Y es por ello que nosotros también nos hemos tenido que adaptar en los cuerpos técnicos. Me imagino que en la realidad de tercera, por ahí una vez leí, no hace mucho, que Rodelindo mantenía su ayuda. Eso, yo cuando leí la noticia y vi un poco de crítica y todo, para mí es fabuloso que un club de tercera división mantenga el interés porque su funcionario, ¿cierto?, estén en buenas condiciones, y eso te nivela para arriba, siempre va a nivelar para arriba, aquí independiente el contexto, ¿cierto? Independiente de quién sea el sostenedor,
pero independiente de eso, que Arturo sea el sostenedor, hay un trabajo serio a nivel dirigencial, de gestión administrativa, que le permite quizás poder tener esta ayuda a sus jugadores, a sus trabajadores, que es, insisto, siempre va a nivelar para arriba. En cambio, otros clubes, como nosotros, tenemos que apelar a que los movimientos de los dineros que salen, ¿cierto?, por fondos de proyectos de gubernamentales, que de esta manera funciona el DUC 2020, cosa que antes no ocurría en su totalidad, debemos esperar. ¿Por qué? Porque los ítems del proyecto indican viaje, hospedaje, costo de recinto, lo cual ese ítem no se puede cambiar y obviamente a nivel de gobierno dicen, bueno, mira, si no va a viajar, está parado, no podemos, no puede esperar un poco el dinero, o sea, no es para llegar y hacerlo efectivo, ¿cierto? Así que es complejo y para mí también es una preocupación por mis jugadores, por los jugadores en general de tercera división, es una preocupación y los colegas que no estamos teniendo nuestras remuneraciones como queremos, ¿cierto? Porque la actividad está prácticamente muerta, todavía no se empezó incluso, así que es complejo, es complicado. Así es como nos comenta usted. Esperamos un poquitito, Alexis, porque antes de seguir, bueno, haciéndole pregunta al profesor, queremos saludar a la gente que ya nos va sintonizando. Está Gonzalo ahí en las redes. Diego Pérez nos escribe, bueno, a mí en particular, grande Mauricio, así que le mando un saludo a Diego. Invitarlo a todos que nos vayan comentando, compartiendo, mandando saludos en nuestras redes sociales, arroba Ataque Directo Radio en Instagram o en Facebook, o también a Tu Zona X, pueden ahí seguirnos, donde estamos saliendo ahí en streaming, para que vayan viendo todas las noticias, todo lo que vamos haciendo, las entrevistas, vamos subiendo material a YouTube también en Tu Zona X o en Ataque Directo, para que vayan compartiendo un poquito más con nosotros. Y tras una reunión ahí de pauta que tuvimos con Poeta, que me dio una gran idea, el día de hoy tenemos que presentar, y hay que hacerlo así efectivo, a dos grandes auspiciadores, dos grandes amigos que se van a unir a la familia de Ataque Directo, que siguen confiando en nosotros, y también nosotros les pedimos a la gente que confíe en ellos, porque son pymes, son gente que sigue trabajando de alguna forma, como decía el profe, se están adaptando y hay que salir adelante en conjunto. Bueno, son dos amigos que se suman a la familia ya de grandes auspiciadores y alargado listado que tenemos. El primero es Planeta 7, que es una tienda de indumentaria deportiva que pueden buscarla en Instagram, ahí en sus redes sociales. Planeta 7, arroba Planeta 7, sale ahí en Instagram. Tienen indumentaria deportiva, artículos, varias cositas que pueden ir ahí solicitando, escribiéndole al DM, a los muchachos, para que vayan haciendo sus consultas sobre todo lo que ellos van a ir subiendo. Son la implementación indumentaria deportiva que se une a Tu Zona X. Y también tenemos nuestro otro auspiciador, Food Shop, también en Instagram. Pueden buscarlo a nuestros amigos de Camisetas Deportivas. Es una tienda online de camisetas donde tú puedes hacer tus pedidos de camisetas. Le hablas o él tiene un distinto stock sobre camisetas del Manchester, internacionales, nacionales. Te coordinas con él y puedes ir haciendo ahí los contactos. Vamos a ir viendo que los muchachos van a pasar a participar en Ataque Directo. A ver si nos mandan algunas cositas para poder entrenar en casa o hay algo para modelar, así que todo lo que sea para coordinar con nuestros amigos de Food Shop y Planeta 7 son nuestros nuevos auspiciadores y nuestros ya antiguos le dan una calurosa bienvenida, así que pido un aplauso para nuestros nuevos auspiciadores ahí a los muchachos en la casa. Muy bien, ahora sí, Alexis, siga con ahí el cuestionario para el profesor. No solamente llevarlo al área docente. Hoy día me tocó ver a mi hijo que estaba haciendo clases online a través de Zoom, preguntarle cómo le ha ido, ¿no? Vimos hace un poco también una noticia de un profesor que los alumnos le jugaban una mala broma. ¿Cómo le ha tocado a usted la experiencia de hacer clases a través de este teletrabajo? Bien, porque prácticamente lo mío es activo, ¿cierto? Es actividad, no los tengo que tener a contrario de otros colegas, no los tengo que tener frente a la pantalla quietos, sino que impartimos instrucciones, la única vez que están quietos, y de ahí ya se procede con los contenidos, obviamente, curriculares para poder
para poder seguir manteniendo activos a estos pequeños que muchas veces no sabemos cómo están reaccionando, ¿cierto? No sabemos qué es lo que piensan. Lo hemos dejado un poco de lado, vamos sacando y vamos diciendo volver a clase, pero es complejo. Imagínate el rebrote que hubo en China, ¿cierto? En donde ya estaban en teoría volviendo a hacer su vida normal y de ahora otra vez de nuevo encerrar, es complejo. Entonces, no, mayor problema no he tenido, no es más práctico, más simple, no me genera mayor problema. Poeta, si profe, de hecho le tengo dos, pero quiero empezar obviamente con la primera. Pero dejando en claro que no le voy a dar más vitrina a gente mentirosa e incompetente, así que no le voy a preguntar del presidente de ANFA, Martín Oces, para empezar. Quiero consultarle por el tema de cómo lo han vivido socialmente en La Serena, que ha sido uno de los sectores que fue más golpeado por el azote de estos llamados veraneantes de cuarentena. Durante las primeras jornadas, sobre todo durante el primer fin de semana largo que hubo, donde hubo bastante molestia, de hecho hubieron algunas rencillas entre alguna gente de la zona y los visitantes que llegaban. ¿Ustedes cómo lo han vivido? ¿Se han tenido que organizar referente a esto mismo? Y sobre todo considerando que la próxima semana hay un nuevo fin de semana largo que es de, entre comillas, 4 días, que es por el 21 de mayo. Sí, es complejo para la gente más cercana a la costa. Yo, bueno, en teoría vivo muy muy cerca del Faro, que es un punto neurálgico de veraneo normalmente y de visitantes cuando no es época estival, ¿cierto? Así que acá si bien es cierto, el alcalde ha hecho llamado a que no con aduanas en distintos sectores previo a llegar a la cuarta región. Y en la cuarta región misma, ahí se genera yo creo que el control respectivo. Las playas más pequeñas como es Guanaquero, Tongoy, Totoralillo, que son playas donde normalmente la gente tiene su segunda vivienda, ellos sí se organizaron y también no dejaban entrar a nadie al lugar. Acá no, más cerca de la ciudad es todo a veces muy, no sé si están viviendo en otro planeta, no sé si tienen 20 vidas, pero acá toda la gente, el centro de la ciudad lleno, vendedores ambulantes, ¿cierto? Que a lo mejor es el único sustento que tienen, por eso no quiero ser tan drástico en la opinión, pero muchos sin mascarilla, en supermercados, en los estacionamientos sin mascarilla. Entonces es compleja la situación. Acá donde vivo yo, a las 10 de la noche uno ya no ve a gente en la calle, no toda la gente ya en sus casas, y no han tenido que extremar medidas, como en otros lugares, como en otros sectores cercanos a pueblos o lugares de segunda vivienda. Sí, bueno, es importante verdad, tenían la otra pregunta, dos preguntas. Sí, ahora quiero hablar un poco más futbolísticamente, pero un tanto dirigencial, porque usted lo mencionaba ahora, están más que nada como institución con el tema de los fondos concursables, pero lamentablemente el año pasado vivieron una situación bastante complicada. De hecho, por ahí se era primero un rumor, luego se supo que hubieron algunos problemas financieros de uno de los sostenedores. ¿Se ve totalmente superado esto con la disposición que se tiene para este año en cuanto a Unión Compañías? Sí, bueno, esto no fue solamente del año pasado. Nosotros ascendimos con un problema económico muy importante. Salvo el 2017, que se trató de establecer un poco un orden con algunos dirigentes, y que venían en ayuda de Duilio, que es el presidente, y ya para el 2018 se armó un equipo con Duilio solamente como sostenedor. Ya la gente del 2017 entendió que ya había hecho un trabajo,
no vieron viable el proyecto para ellos seguramente, y dejaron a Duilio prácticamente, bueno, lo dejaron solo, no prácticamente. Nosotros, obviamente, él nos pidió seguir, nos pidió continuar, a Ricardo en este caso, que es el jefe técnico, nos pidió continuar, nosotros lo hicimos. El 2018 seguimos con los mismos problemas económicos, pero el dolor era menos, ¿cierto? ¿Por qué? Porque el analgésico era que íbamos punteros, que éramos uno de los equipos más goleadores de la división, sino el más goleador, y se logra el ascenso en un año muy muy difícil, muy muy difícil para nosotros. Habían 4 o 5 meses que no recibíamos remuneraciones, los jugadores bajo las mismas condiciones, sí, obviamente porque era un solo sostenedor, ¿cierto? Que salía del bolsillo de él, que es Duilio Letura, y siempre se trató, él trató de darnos lo mejor, tratar de ir colocándose al día con las lucas, tratar de que los muchachos descansaran bien previo a un partido, buen viaje, buena alimentación, y a los muchachos que vivían acá en Serena, que eran de regiones, jugadores, siempre se trató de tenerlos de la mejor manera. Y el 2019 ya sigue solo, hubo acercamiento con gente que iba a ayudar al club, se comprometió, y una vez iniciado el torneo, deciden desconocer el apoyo y te dejan ya con todo andando, ¿cierto? Con todo embarcado. Íbamos hasta la fecha 8, si no me recuerdo, íbamos 3 puntos arriba de Linares, un punto de diferencia con Concepción, íbamos en el segundo lugar, y ya era insostenible. De hecho yo tuve que ir a la casa de los jugadores e informarles lo que sucedía, y que lamentablemente no iba el club a tener cómo pagarles. Y ahí se nos produce un éxodo masivo de jugadores, cerca de 18, en donde para nosotros fue muy, muy, muy devastador, porque eran 18 refuerzos prácticamente, ¿cierto? Teníamos entre ellos, bueno, Ariel Tapia, a quien aprovecho de saludar, que venía de procesos anteriores con nosotros, pero para nosotros era muy, muy, muy importante. Matías Ramírez, que venía de Deportes La Serena, había jugado también en primera división mucho, mucho rato, y en el extranjero también. Y se nos van así jugadores importantes para nosotros. Esos jugadores importantes nos hace, bueno, yo fui uno de los que en el momento dije que debíamos irnos, pero sin embargo, eso fue un momento de calentura, pero entendí obviamente el compromiso profesional que debíamos tener con los jugadores, que me lo hizo saber Ricardo, bueno, un hombre ya con toda la experiencia como él en el fútbol, supo poner el grado de sabiduría. Bueno, decidimos quedarnos, no abandonar el barco y tener niños de las divisiones menores con 16 años jugándole a Concepción en Collao, logrando un empate que a lo mejor puede sonar como que hubiésemos ganado la Champions League, pero llevábamos niños de 16 años, 17 años. Entonces, fue difícil, y para este año, bueno, llegó un grupo de personas, ¿cierto?, encabezado por un abogado prestigioso acá de la región, con un grupo de trabajo que viene en directa colaboración con Duilio, que en los papeles sigue siendo el presidente del club, y que insisto, es el único que ha estado salvando este proyecto deportivo de segunda oportunidad para los futbolistas, y a quien todo al final le tenemos mucho cariño, porque que a veces lo odiamos y a veces lo amamos, pero es así, está solo. Y por último te invito a un café, un té, y te habla las cosas como son, y decidimos respaldarlo. Y esta gente que viene ahora viene con un proyecto ambicioso, que es DUC 2020-25, que es en el 2025 ojalá tener a la Unión Compañía en el fútbol profesional. Eso es el objetivo de la gente que viene, y para eso está trabajando.
interesante proyecto el que nos comenta ahí el profe, bien. Porque de hecho no se sabía mucho de Unión Compañía durante el verano, la gente estaba ahí en la duda, mucho se especulaba, incluso había un rumor ahí en tercera de que el Duque incluso iba a participar acá en la región metropolitana como entrenando y jugando en La Serena, habían unas cosas ahí que la gente no entendía un poquito, y qué bueno que usted nos ha aclarado un poco el tema del proyecto, cómo se estuvo armando, lo que pasó años anteriores. De hecho, bueno, yo los vi jugar, físicamente andaban muy bien, técnicamente, como decía usted, en algún momento fueron el equipo más goleador, pero en instancias finales algo pasaba. ¿Qué cree que podría haber sido eso, profe? ¿Cree que si hubieran tenido esta tranquilidad, entre comillas, económica, esta estabilidad de haber trabajado un poquito más tranquilo, podrían haber llegado un poquito más lejos, incluso a campeonar con el buen equipo que tenían? No, yo creo que, a ver, el que en esta actividad no es autocrítico, yo creo que erra el camino. Nosotros en el 2017, cuando teníamos un equipazo, entre ellos Diego Huerta, ¿cierto? Boris Cáceres, que eran jugadores destacadísimos, Cristian Gómez, que eran destacadísimos en la división, Diego Huerta se nos va al inicio de la liguilla final, se va a México, y era el goleador nuestro. Entonces, también hubo un periodo de conocimiento de la división, no habíamos estado inmersos como se debía. Bueno, Ricardo también era su debut en tercera, y los jugadores que teníamos eran de un biotipo que nosotros encontramos en el momento, al desconocer, ¿cierto?, la división, y nos fuimos armando en que el equipo fuese de una característica muy particular, que fuese rápido, que fuese un equipo muy 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 fuerte físicamente, y con los jugadores que teníamos, que venían del proceso anterior, otros llegaron de cadete de Deportes La Serena, habían estado en primer equipo, fuimos construyendo este equipo para poder obtener algo. Llegamos a la instancia final, ¿cierto?, con números muy 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 positivos, lo cual la gente se hizo mucha expectativa con nosotros, y los medios principalmente creyeron que nosotros íbamos a subir en el 2017 de manera inmediata. Para eso trabajamos. ¿Cuál es la autocrítica? Que a lo mejor lo planificamos de mala manera en elegir jugadores, por ejemplo, para la defensa. Nos marcaron, si bien hacíamos muchos goles, nos marcaron también muchos goles de balón detenido. ¿Y por qué? Porque nuestros defensas eran bajos. También la planificación de la temporada en ese año, me recuerdo muy bien, no había claridad de cuándo iba a partir el torneo del 2017 de tercera división, lo cual nosotros empezamos a trabajar desde antes, y llegó un momento que claro que era ya cerca de noviembre, diciembre, ya era lógico el bajón físico que podía tener el equipo, y yo creo que esa es la autocrítica que podemos hacer. A lo mejor pagar el noviciado, ¿cierto? El no conocer bien a los equipos del sur. Hoy en día, para el año 2018, armamos un equipo como nos gustaba a nosotros, y ahí se consiguió el ascenso. Se empezó a trabajar con red de apoyo, ¿cierto?, de profesionales que iban a ver los partidos en el sur, grababan, nos traían un informe, venían para acá, sabían. Y siempre, siempre preocupado. Y ahí en el 2018, al igual que el 2017, o sea, 17, parte del 2017, 18 y 19, sí hubo un equipo que nunca le pudimos ganar, que era Pilmahue. No sabemos por qué. Por ahí hay una página que le da con esto de querer hacer polémica. Que son nuestros padres, no son nuestros padres, eso es un equipo que se arma siempre todos los años bien, desde que yo los vengo compitiendo contra ellos, siempre se arma bien. Nosotros acá también en el 2017 le ganamos 4-0, 3-0, no recuerdo bien, y de ahí ya nunca más pudimos ganar, fue nuestra bestia negra, al igual que Rancagua Sur. Son equipos protagonistas y son equipos que se arman muy bien, y sus cuerpos técnicos son,
son profesionales, creo que igual que toda la división, así que se hacen difícil ciertos rivales. Yo por lo menos disfruto esos partidos, me gustan porque son buenos rivales, buenas instituciones que le hacen bien a esta división. De hecho, profe, es muy importante. Dale nomás, Alexi. Le quiero hablar de un equipo que lo han visto en distintas circunstancias, con distintas emociones. Escuela de Macul. Escuela de Macul, mamita. Escuela de Macul también, lo quiero harto, Escuela de Macul. Lo quiero harto, y le tengo cariño. Sí, Escuela de Macul, yo creo que igual que el Duke. Es un equipo de esfuerzo, es un equipo sin tanta ayuda económica, que siempre es protagonista. Cuando nosotros estábamos en el 2017, bueno, nos toca, siempre hicimos buenos partidos, yo creo que para el público se hizo buenos partidos, y nos ganaron, nos dejaron afuera, y en el 2018, yo nunca digo que es revancha ni venganza, no, el 2018 son circunstancias, claro, son circunstancias totalmente distintas. Ellos vivían un mal momento también dirigencial, en cuanto a juego también, a lo futbolístico, venían muy mal, y nosotros veníamos muy bien, veníamos de ser un equipo sólido de principio a fin, y nos tocó, cuando nos toca en el sorteo, nos dicen Macul, ida. Yo lo comentaba con el Nico Barrera, le dije, Nico, estoy nervioso, y el Nico me decía, profe, lo vamos a ganar aquí y allá en Serena, así que quédese tranquilo. Ya, me lo dijo el goleador, entonces ahí me quedé un poco más tranquilo, y ahí obviamente confiando en nuestro trabajo. Y en esa circunstancia pudimos ascender frente a Macul. Lo disfruté, no como quisiera, porque yo quería la copa, queríamos salir campeones y sabíamos que teníamos todo para ser campeones. Y Macul, claro, es de esos equipos que son muy difíciles, Yo creo que Macul, con una buena ayuda económica este año, y si es que logramos competir, ¿cierto?, en la tercera, y ellos en la tercera A, van a ser protagonistas. Siempre un equipo protagonista. Y en realidad me gustaría que les fuera bastante bien a Macul. Muchachos, yo sé que hay muchas preguntas también ahí que quieren salir ahí para el profesor, pero antes de alargarnos con esto, queremos hacer mención a nuestros auditores que nos están ya escribiendo ahí, nos mandan saludos. Le mando un saludo, bueno, al Nico que nos está viendo, al profe Mario González también, que siempre nos ve, nos escribe. Saludos a Fernando Urra, que dice: saludos del programa Ataque Directo desde Pelequén, la ciudad del profe Tulio. Le mandamos un gran saludo a la gente. Sí, saludos para Pelequén, saludos para... Sí, vale. Gonzalo Prieto, bueno, ¿cómo dijiste? Sí. Gonzalo Prieto, bueno, hace una pregunta del trabajo físico, que más adelante en el segundo, entre comillas, segundo bloque, le vamos a interiorizar de la importancia del trabajo físico con los muchachos. Y Gonzalo Griseño Oviedo, sobre lo que está hablando el profe, comenta: es muy distinta la calidad de los jugadores y la competencia es mucho más dura. De mi experiencia, es casi igual a segunda profesional. Es muy fuerte el paso de tercera B a tercera A. Son cosas que pueden influir ahí con lo que comentaba el profe. Yo creo que un punto relevante también, y de ahí dársela al profe, es el tema de la elección de jugadores. Yo como jugador lo viví y sé que hay cosas claves, también el modelo de juego, el DT, cómo afronta esto. Pero la elección de jugadores, de cómo conformas el equipo desde un principio, ya te da la pauta para lo que va a ser el año, si tienes un mix de jugadores, algunos que van bien por arriba, otros que son de mejor calidad técnica, otros que son más rápidos con cualidades físicas. Hay que hacer un mix y ahí es complejo, y ahí también vemos la realidad, que hay equipos que entre comillas tienen un poquito más de ayuda económica, que se llevan a los de mejor calidad, y otros que se van armando al paso con los jugadores que van ahí rebotando, por así decirlo, un poquito, que van buscando. Entonces es algo clave, y lo bueno sí que es una división donde llega mucho jugador. Hay bastante surtido para elegir, pero también es a la vez un arma de doble filo, muy complejo, porque
el jugador está en la duda de, a ver, juego, estudio, trabajo, es mi última oportunidad, le doy o no le doy, voy todo el año, si perdemos 3 partidos me quiero salir. ¿Cómo trabajan eso, profe? Y también llevado ahí, porque al final usted termina siendo un preparador físico y también un psicólogo de los jugadores. Sí, primero, yo creo que coincidir con lo que dice el Gonzalo Briseño, parece que es PF también, colega. Sin duda el cambio es importante de la tercera B a la tercera A. Yo diría, y a lo mejor me van a decir, no, esto está loco, le está haciendo mal el encierro. Yo diría que hay equipos de tercera A mejor preparados que equipos de segunda profesional, mejor preparados. El proyecto es más estable. Sí, vuelvo a insistir. Rodelindo, lo que hace Rodelindo me parece espectacular. Rodelindo hoy en día tiene una estructura de equipo profesional, de equipo que puede estar perfectamente con una estructura de esa en primera B, primera división, segunda profesional, sin ningún problema. Ya nos lo quisiéramos todos, ¿cierto?, en tercera. Pero eso siempre nivela para arriba. Y el cambio, lo que dice Gonzalo, es así, es importante, es muy brusco, porque es muy competitivo. Nosotros nos dimos cuenta con igualdad de armas, ¿cierto?, en calidad de jugadores. Estuvimos arriba, Conce acá nos gana por un error de un error propio, ¿cierto? Un error nuestro acá en Juan Soldado, y después cuando vamos allá nosotros ya muy disminuidos, aún así nos pudimos llevar en el último minuto el partido desde el Esterroa. Lo mismo con Linares, acá en Linares nosotros lo íbamos ganando 1-0 y un autogol nuestro termina por empatar el partido. Te estoy hablando de equipos que fueron campeones, esos fueron los que ascendieron. Entonces, ya una vez que nosotros se nos van los jugadores y tuvimos esa desigualdad, ¿cierto?, en cuanto a calidad, sí, nos vimos muy disminuidos. Y también aprovecho, yo sé que lo ven, algunos lo están viendo, de agradecer a esos muchachos que se quedaron. El esfuerzo, el sacrificio que hicieron es notable, pasándola mal. Yo tuve que ir un par de veces en mi auto a sacar jugadores de un lado para llevármelo a otro y así hablar con gente que acaso los podía recibir en sus casas. Sí, no hay drama, echamos la mano y bueno, familiares de mismos jugadores. No, fue toda una travesía. Y lo que tú dices, uno pasa a ser un tema, pasa a ser un psicólogo, ¿cierto? Pasa a ser un tipo que es mochila, ¿cierto? Y se carga los dramas que pueden tener los jugadores. Y me resulta importante mencionar, por ejemplo, cuando estábamos con el Nico Barrera y terminaba un partido donde el Nico había hecho 6 goles en un mismo partido, era una locura ese. Me dice, profe, me llaman de Vallenar y me están llamando de General Velázquez para irme ya el lunes. Las lucas son estas. ¿Y qué opina usted? Yo le dije, Nico, lo que usted quiera va a estar bien. Lo que usted decida va a estar bien. ¿Qué te podemos decir nosotros? No, darte la gracia y quizás llevarte al terminal, darte un abrazo, no sé. Y el Nico dijo, hay una diferencia, profe, que aquí yo estoy a gusto. Aquí me tratan bien, aquí me siento con la confianza. Yo le dije, Nico, vaya a hacer 40 goles, le dije yo aquí, y de ahí vaya a pegar un salto mayor. El ayudante técnico lo mismo, Ricardo le dijo lo mismo. Los tres erramos porque no hizo 40, hizo 50. Y lo que no erramos es que se fue a un lugar mejor, que se fue a Cobreloa. Pero él se lo merecía. No tanto por lo futbolístico. Yo lo veo por lo humano, por la calidad humana que tiene. Si es por calidad humana, que midieran las contrataciones de todos los equipos del mundo, el Nico estaría en el Real Madrid o en el Barcelona sin ningún drama, sin ningún problema. Y él se lo merecía. Se quedó con nosotros, hizo 50 goles. De ese día del ascenso, bueno, nos abrazamos y él feliz. También pasamos muchas cosas con el Nico. Entonces,
ahí uno también la aplica de un poco de psicólogo, conversa con ellos, trata de que no cometan errores propios de su juventud, y que a lo mejor todos hemos cometido, como el actuar apresuradamente, y ellos lo entienden muy bien, siempre son muy respetuosos a la hora de escucharme, de escuchar a cualquier integrante del cuerpo técnico, y también uno agradece eso, que le tengan respeto, que le tengan consideración. Es vital para formar, para mí es importante como PF formar un gran grupo, formar un buen grupo, para mí eso es vital. Y sin duda que a lo mejor a algunos les dará éxito, a otros no. A mí me ha resultado tener un buen grupo, y a lo mejor no todos son amigos, pero sí tienen un trato de respeto y cordialidad que es importante. Muchachos, antes de seguir revisando un poquito la actualidad de lo que es el Duke, y también me imagino los muchachos ahí tienen algunas preguntas, vamos a hacer una mención ya a los auspiciadores también consagrados. Presentamos a los nuevos y ahora presentamos a los que ya vienen con nosotros desde hace algún tiempo. Partimos dándole un gran saludo a nuestros amigos de Ñuble Print, nuestros amigos ahí a Eduardo, que sigue trabajando de manera también online. Pueden hacer sus pedidos a @NubleProint en Instagram, o también en Facebook buscarlo, o enviarle un mensajito al WhatsApp +569 6692 7829, +569 6860 2621. Pueden ir a hacer sus pedidos, sus cositas, tienen tacitas, adornos, regalos. Hace poquito hicieron un concurso de relatos deportivos también. Hay gente que está ganando, ahí vemos unas lindas tacitas. No quise participar. Acá en mi casa. Acá yo en mi casa tengo un llaverito de los que nos proporcionan nuestros amigos acá. Le mandamos un gran saludo a nuestros amigos de New Leopin. También nuestro amigo de Josman Barber Shop, para que vayas a buscar el mejor corte o barbería en estos tiempos complicados. Apoyar a nuestros amigos emprendedores de Josman Barber Shop. Puedes buscarlo en Merced 839, Galería Plaza de Armas, local 100, o contactarte directamente con él en sus redes sociales de-Josman-Barber Shop. Puedes buscarlo, contactarlo para ahí coordinar un corte de pelo, alguna cortesía para que te deje el mejor estilo de un jugador de fútbol. Otro de nuestros amigos que también nos acompaña y se hizo parte de la familia es Fede Chile. Los amigos que tienen su liga de federaciones internacionales de equipos, como hemos comentado, no solo son equipos para jugar un partido de fin de semana, sino que también ellos participan de forma continua como una comunidad. Puedes formar parte del Real Madrid, Barcelona, Atlético, de la igual forma como lo hacen ahí participando en Champions, ver partidos juntos. Ahora recordar que se empiezan a retomar las ligas internacionales, que es lo que todos esperábamos, puede verlas en comunidad. Ahora sí pasamos a nuestros amigos de Corur también, indumentaria deportiva, que han dado un gran salto participando de muy buena forma con lo que es el fútbol femenino en Unión La Calera. También están implementándose en tercera división, así que le mandamos un gran saludo a nuestros amigos de Corur. Puedes buscarlos en Instagram como Corur Indumentaria Deportiva, para que vayas a buscar ahí todo lo que necesites, shorts, camisetas para tus equipos de fin de semana, o también a los amigos de tercera división para que vayan ahí cotizando sus indumentarias. Aqua Antu también son otro de nuestros auspiciadores. Siempre hemos dicho, están participando con nosotros. No tenemos aquí el bidón porque lo íbamos a tener en el estudio, pero ya esperamos pronto tenerlo, así que pueden hacer también sus pedidos ahí en sus redes sociales o en los WhatsApp, como va saliendo la imagen ahí, todos verán en pantalla, para hacer sus pedidos de agua purificada directamente a su casa, a Aqua Antu. Bazar Cafetero también es la mejor opción para este invierno. Empieza el frío, qué mejor que un cafecito de Bazar Cafetero. Totalmente importado el Bazar Cafetero. Traen muy ricos cafés, tienen distintas publicidades, distintas cositas. No solo venden café, también tienen ahí unos cuadritos, cosas entretenidas. Muy bueno lo que traen nuestros amigos de Bazar Cafetero. Y bueno, hacer mención también a nuestros nuevos amigos y auspiciadores, Planeta 7, que trae las mejores tiendas online en indumentaria deportiva. Pueden buscarlos en Instagram, Planeta 7, para ir buscando implementación deportiva, para entrenar en casita y ver cómo se pueden ir acomodando. En sus Instagram tienen balones, distintas cosas, elásticos, TRX, vi por ahí. Así que vayan a buscarlos, vayan a verlo, porque son una buena opción para ahora esta cuarentena de entrenar, ya que no hay nada abierto, pueden hacerlo desde su casa. Y también nuestro otro amigo es Food Shop, tienda de camisetas online. Recuerda hacer tus pedidos, puedes ir encargando, tienen un distinto de stock,
camisetas quizás un poquito más retro, algunas actuales, ahí todo lo coordinas con nuestros amigos y le mandamos un fuerte abrazo y un gran abrazo a todos nuestros auspiciadores que tenemos ahí desde el hogar, que siguen apoyando, siguen confiando en nosotros. Le pedimos a la gente que también aporte y apoye a lo que son las pymes y les agradecemos por participar con el programa Ataque Directo. Muchachos, ahí si tienen ahora preguntas para el profesor también. Bueno, hablamos un poquito de lo que había sido. ¿Hablas tú o lo dices? No, que habla Alexis, yo quería pedir descanso, que he reventado tanto que hay que apuntar. Fuera de training. Sí. No, son como 20 que tengo que estar apuntando, haciendo molisquetas, no puedo hacer siempre lo mismo. Dale nomás, Alex. Grabar un video. Profesor, bueno, habla un poquito de YouTube, de sus pasos ahí, cómo vieron esa etapa, llevarlo a la actualidad. ¿Cómo están viviendo este proceso? Vimos a través de sus redes sociales que ustedes seguían haciendo trabajos semanales. Cuéntenos un poquito cómo va esa situación. Nosotros, bueno, llevamos 8 semanas desde que paramos, ¿cierto? Desde que ya esto se volvió un poco más grave. Llevamos 8 semanas entrenando en modalidad online, ¿cierto? Primero lo hicimos con pautas de trabajo y los muchachos tenían que enviar su registro del trabajo realizado diario y ya después nos empezamos a hacer un horario de ciertas semanas para poder entrenar online, un poco para poder ir variando. No es fácil mantener la atención, no es fácil el trabajo físico a realizar en casa. Por ahí tiene sus pros y sus contras a nivel fisiológico, a nivel mental, que sin duda influyen en los jugadores. Entonces también hemos ido generando espacios. Yo llamo, cuando llamo entrenamiento de doble jornada, es porque entrenamos por la mañana en vía Zoom, ¿cierto? Vía esta plataforma muy famosa que la copiamos desde que Mourinho se grabó entrenando en Zoom. Bueno, ahí copiamos todos para abajo esta modalidad. Y en base a eso, la segunda jornada en algunos días tenía como objetivo sentarnos frente al computador y prácticamente yo hacerles clases a los jugadores. ¿Y qué consistía estas clases? En poder ir debatiendo a raíz de yo exponerle un tema. Por ejemplo, hablamos sobre las lesiones más comunes en los futbolistas, le hablé desde el punto de vista anatómico, ¿cierto? Fisiológico de cada lesión importante, y en base a eso íbamos construyendo aprendizaje, íbamos construyendo un debate interesante de, profe, ¿sabe qué a mí me pasó? Profe, pucha, ahora ya sé que me pudo haber influenciado un desgarro a raíz de no hidratarme de buena manera. Y ahí fuimos generando estos tipos de debates. Otro día, en el segundo turno, hablamos sobre las nuevas reglas del juego, ¿cierto? La modalidad, el reglamento que muchos jugadores, por ahí una vez un árbitro me lo dijo, que el único árbitro profesional me dijo que el único jugador que se sabía las reglas del juego al revés y al derecho era Nicolás Peric. Por eso él hacía tanto alarde y sabía cómo manejar cada partido. Entonces, bueno, lo noté importante. A veces hasta nosotros mismos reclamamos puras tonteras, y me pareció interesante abordarlo desde ahí. Y otro día hablamos de la nutrición deportiva, los tipos de alimentos que deben comer los deportistas, etcétera, para no hacerlo tan monótono, para no hacer tan aburrido esta cuarentena, ¿cierto? El otro día me hablaba un jugador del fútbol profesional, en donde me decía, profe, estamos chato con el profe porque aparte fome y nosotros estamos ya aburridos, entendiendo un poco al nivel de estrés que puede llegar el futbolista, y si uno no va variando, lo más probable es que también a uno se le termine aburriendo. Así que hemos ido generando aquello. Los muchachos con una disposición tremenda, yo también siendo flexible en algunos casos con los que estudian por la mañana, que también están día online en la universidad,
con otros que trabajan. Y ahí vamos trabajando de esa manera. Yo entrenamos, por ejemplo, el lunes, martes, miércoles, jueves, viernes y sábado. El día sábado yo le entrego un informe al técnico, quienes entrenaron toda la semana, quienes se ausentaron por motivos laborales o de estudiantes, ¿cierto? Y así lo que hemos ido trabajando, el contenido de cada semana, lo trato de hacer en un modelo ondulatorio, ¿cierto? Para ir jugando un poquitito con la carga, que no vaya a tener a ningún jugador en malas condiciones. Si bien es cierto, para volver en una escala de 1 a 10, esto no nos vamos a tener en 10, pero sí vamos a llegar, nos va a permitir llegar en 6 y 7 y va a ser menos la puesta a punto que vamos a tener que hacer después ya con los protocolos en las distintas fases. Poeta, bueno, para también darle un poquito de paso a lo que está pasando en ANFA, vamos conociendo también la actualidad de Unión Compañía. A mitad de semana, y tú nos adelantabas un poquito, hubo una entrevista de una radio de Osorno, y luego una página de Facebook, Rumbo a Primera, hizo saber esto, unas pequeñas declaraciones de nuestro actual presidente de ANFA, don Martín Oces. A ver, donde mucha claridad no hay, y obviamente es entendible porque tampoco hay claridad en el gobierno, o sea, de nuestro país, donde primero se decía que no, de ninguna manera se iba a decretar cuarentena total, y hoy día vimos que superamos el pic por mucho de contagiados y se decreta cuarentena total, entonces no hay certeza en quién nos gobierna, entonces menos certeza vamos a tener en el presidente de ANFA, lo que sí él quiere que se juegue. Como decías tú, parece que te escuchó a ti, habrá escuchado a alguien por ahí por las medidas, pero ¿qué opinas en cuanto a eso, siendo ahí objetivo de cómo se ve y cómo crees que podría, llevándolo también a nivel país, si se podría jugar o no? ¿Qué opina el profe? No, dale tú, que esta parte es la que te gusta a ti de ANFA. ¿Qué opino yo? Señor Martín Oces, denos los créditos, deje de mentir. No son ideas suyas, son de nosotros. Deje de ver el programa y no darnos los créditos. Eso tengo que decir en primera instancia. Mira, lo que sí podría haber copiado, que lo dije aquí, si no me equivoco, si la mente no me falla, era tener planes A, B, C y, pucha, según cuando tenga que empezar, hasta el Z. Sé que a la gente de ANFA no le gusta trabajar, pero podrían haber aprovechado estas semanas donde van a convocarnos recién una reunión para el 20, en vez de estar como prácticamente todo el año tirándoselas, podrían haber trabajado un poco. Haber creado estos planes de regreso. Esa reunión puede cambiar con las medidas que se están tomando ahora, puede que ni siquiera se haga o se aplace. O sea, para lo que cuesta hacer una reunión virtual, mira, yo sé que son bastante dinosaurios los dirigentes de ANFA, yo lo sé. Pero ¿quién de ellos no tiene un nieto? ¿Quién de ellos no tiene un hijo que le pueda ayudar? Es así de simple. Oye, si no hay excusa con que no pueda haber reunión la otra semana, de hecho, la mayor pregunta es ¿por qué no hubo reunión esta semana? O mucho pero antes, bueno, para dar alguna información. Claro, pero... Pero volviendo al tema central, o sea, uh-huh. Si empieza a dar ideas que por aquí, por allá, por favor, o sea, mínimo el crédito ataque directo, mínimo, no son todas ideas de acá. Lo merecemos, no, es de usted, poeta, usted el que ha dado el formato campeonato. No, al final esto es de todos como programa. Si al final esto es de todo, yo soy un participante más del programa, yo no tengo por qué ganarme los créditos solo, si esto es de todos. Pero el punto es que, oye, si se le ocurre hablar justo después de que ya le dimos todas las bases, todas las ideas, no, como dice algo que se volvió un meme ya por aquí, anda la arpa, o sea, pégate el cacho, no puede ser tan Barça, de verdad que no puede ser tan Barça, en serio. Y tengo una pregunta para el profe. No tiene que ver con ANFA, así que tranquilo. No, denme nomás, yo también quiero disparar. ¡Ay, ya! Entonces tengo dos preguntas. Dale, la última pregunta, profe, porque ya se nos va acabando el programa.
Qué difícil, tengo que elegir una. Profe, el presidente de ANFA dijo en la entrevista que mantenía contacto constante con los clubes. Nosotros sabemos de primera fuente que eso es mentira. Pero la pregunta de rigor, ¿con ustedes ha tenido contacto ANFA sobre el tema, aparte del tema de la supuesta reunión que va a haber el 20? ¿Ha habido ese contacto constante? Mire, primero debo decirle que mi hijo de pocos meses es fanático suyo. Cuando veíamos el reality, usted relataba un gol, él le hartaba los bracitos, así que se ganó un fans ahí, así que bien. Segundo, parte de la dirigencia nueva sí tuvo contacto con la gente de ANFA la semana anterior, de ahí no la ha vuelto a tener. Ahora bien, ¿cuál es la propuesta? Y que si usted dice que Martín Ose o la gente de ANFA ve el programa, mi propuesta es la siguiente. Yo tengo colega, amigo, quien trabajó en el DUC y que hoy trabaja en el plantel profesional de Coquimbo Unido, que cuando salga el documento, el protocolo oficial, él, a través de Unión Compañía, nosotros como Unión Compañía, y si los presidentes de ANFA se organizan a través de una reunión virtual, ¿cierto? Esta persona que está en conjunto con viendo todo el tema de los protocolos se compromete y nos comprometemos a informar los protocolos de vuelta para los entrenamientos. De hecho, nosotros nos estamos guiando, yo ya tengo planificada la vuelta para volver a entrenar y con los protocolos que él me está dando, ¿cierto? Y sería bueno con profesional que está inmerso en el fútbol profesional, ¿cierto? Y que llevó a cabo este protocolo, también participó de este protocolo, pueda darle una charla a todos los presidentes de clubes, cuerpos técnicos de tercera A y tercera B para ver cómo hacer el protocolo. Con eso nos comprometemos nosotros y nuestro directorio también lo iba a informar, que nosotros podíamos hacer ese nexo para exponer a todos los que están en tercera división. Eso como para responder a su pregunta. De comunicarse, yo tengo entendido que se comunicaron la semana pasada, pero no sabría ahondar en el tema específico si retorno al fútbol, modelo campeonato, no sé. Yo lo único que quiero es que si ANFA ya a nivel fútbol amateur corrió los nacionales respectivos, ¿cierto? Los corrió los que se iban a jugar en enero y en febrero. Yo creo que deberíamos tener la vuelta, quizá en agosto, septiembre, y hacerlo extenso hasta febrero, qué sé yo, y poder jugarlo. O sea, todos queremos jugar, y al final para eso nos preparamos, pero veamos qué pasa. Por lo menos dejé esa inquietud para si algún presidente de tercera está escuchando o algún cuerpo técnico, lo podemos hacer sin ningún problema. Y esta persona expone también, junto con otros colegas, expone el tipo de protocolo. Así que del oficial, no del que ya estuvo en las redes sociales, no, del oficial, del que va a salir prontamente para los clubes. Muy buena iniciativa esa, profe. O sea, Alexis, la última pregunta ya para ir cerrando. ¿Viste, Alexis, que se podía hacer protocolos con anticipación? no le soben los guapos. Hay que ver qué establece el Ministerio de Salud. Y en base a eso mismo, profesor, consulto. ¿Qué? ¿El DUC tiene las condiciones para afrontar una competencia? Sí, tenemos las condiciones para hacerlo. Ya. Tenemos desde infraestructura hasta... Mira, nosotros donde entrenamos tenemos la facilidad de que son dos canchas en simultáneo, lo que nos permite planificar de buena manera el retorno con el distanciamiento social que corresponde y que otorga
que otorgarán los protocolos que vienen para más adelante. Vuelvo a insistir, no con el protocolo que se subió a redes sociales, que el ministerio rechazó por una cosa obvia, sino que con el protocolo nuevo que va a salir, el oficial. En base a eso vamos a tener los insumos básicos. Somos club de tercera división. Imagínate que es difícil conseguir test rápido para el fútbol profesional. Para nosotros, imagínate, cuesta el doble. Pero sí vamos a tener los insumos básicos, como por ejemplo el control de temperatura inalámbrico, vamos a tener alcohol gel, vamos a tener el distanciamiento marcado por zonas dentro de la cancha, vamos a entrenar en grupos diferentes, vamos a tener el tema del cuidado dentro de la misma cancha, ¿cierto? Con los materiales que podamos utilizar, la limpieza total de ellos. Antes de ingresar a la cancha, tener una esponja donde el jugador también pueda pisar ahí y esté con un tipo de químico que pueda ir haciendo a nivel, igual como cuando te lavan las manos, los jugadores tendrán que hacer con los pies para poder limpiar todo lo que podamos hacer. Y obviamente quien sufra también el de llegar solos, o a lo más, si van a ir dentro del mismo auto, solo dos personas, uno manejando y el otro en el asiento de atrás en diagonal, tratando de mantener una distancia de unos 2 metros, se puede volver con las precauciones. Nosotros obviamente con las mascarillas correspondientes, guantes, luego la ropa, los jugadores van a tener que echarla dentro de una bolsa, cambiarse e irse de inmediato a sus casas, ni un contacto ni una vida social, por eso lo vamos a hacer en grupos más reducidos. Nosotros también como cuerpo técnico mantener la distancia que corresponde y ahí para poder trabajar tranquilo. ¿Lo podemos hacer? Sí se puede hacer. Al momento de que diga el Ministerio de Salud, eso es otra cosa. Ellos son los que mandan. Nosotros no vamos a saltar el protocolo que establece el gobierno. Nosotros vamos a esperar una que activen este protocolo del fútbol profesional para ya poder iniciar la fase 1, ¿cierto? Y de entrenamiento, que va a ser con esta distancia social, que perfectamente hoy lo pueden hacer equipos como Cobresal, ¿cierto? Equipos donde tienen su población un poco más reducida. Nosotros esperamos hacer lo mismo, esperamos estar en buenas condiciones, si Dios quiere. Tenemos una fecha programada estimativa para volver a entrenar en cancha. Estamos trabajando en conjunto con el cuerpo técnico y la dirigencia para tener todos los insumos necesarios para poder darle algo básico de cuidado a nuestros jugadores y a nosotros mismos, y en eso se está trabajando. Somos quisquillosos en ese sentido. Bueno, el cuerpo técnico es muy muy profesional, así que lo vamos a tratar de hacer de la mejor manera y para que esto tratemos de arrancar. Yo creo que ANFA, independiente de los nombres, quiere jugar. ¿Por qué? Porque yo siento que la industria del fútbol te va a presionar. Ya ahora este fin de semana, o no sé cuándo, ya arranca en Alemania, ya va a arrancar en Inglaterra, y es porque la industria te está presionando. O sea, son muchas lucas, imagínate el préstamo que hace la Conmebol, ellos la tienen que recuperar ese dinero, y sin jugar no se puede. Así es, profesor. Bueno, todo ya expectante, esperando que vuelva el campeonato obviamente con las medidas que hizo usted. Una muy buena iniciativa. Ojalá todos los presidentes estén ahí abiertos a escucharla, a tomar estas precauciones, porque también, obviamente, un equipo se puede cuidar mucho, pero si llega a otro equipo con un caso, queda ahí la escoba. Así que ojalá que, bueno, como dice usted, esperando las medidas, vamos creciendo. Es un buen piloto ver lo que pasa este fin de semana con la Bundesliga, que retoma, a ver qué pasa, cómo se hace. Como dice usted, el tema de marketing es muy importante, porque dice que va a ser una liga, incluso va a estar más vista que la final del mundo. O sea, una liga que era poco apreciada, entre comillas, va a pasar a tener un fin de semana en que todo el mundo va a estar pendiente. Vamos a ver cómo van trabajando, algunas cosas por copiar. Hemos visto en las redes sociales, España está volviendo con su jugador a entrenar, Inglaterra, usted lo dice. Así que, bueno, nosotros estamos recién entrando a esto, falta mucho, como dice usted, puede ser agosto, septiembre, así que queda por planificar, por trabajar. Así que, bueno, vamos agradeciendo ahí a toda la gente. Miren quién lo saluda, un gran saludo acá.
Nicolás Barrera Miranda, el mejor. Lo más grande. Ahí le mando saludos, profe, el Nico Barrera, le mandamos un gran saludo porque siempre también nos ha visto, ha estado con la disponibilidad para con nosotros. Así sí. Que bueno, poeta, sí. Me despido, ha sido un agrado tenerte el día de hoy ahí conversando, recién saliendo de la ducha. Gracias, poeta, por estar con nosotros. No, gracias, me disculpo por la demora en la conexión. Solo un comentario de lo que dijo el profe. Me encanta cuando los clubes de tercera le enseñan a trabajar a ANFA. Ya tienen protocolos para regresar, ya tienen los insumos, y en ANFA ni siquiera saben cuándo van a entregar las credenciales de prensa. Gracias tú por darle esta clase magistral a ANFA de cómo hacer las cosas frente a un hecatombe como este. De verdad. Muy buena, eso es. Le mandamos también un gran saludo a Alexi, mi querido amigo. Gracias por la gestión con el profesor, por estar acompañándonos con el día de hoy, con datitos. Así que un agrado tenerte el día de hoy también. Agradecer y poder conversar con el profesor ahí, saber de cómo se están preparando, cómo viven este proceso, ¿no? Así que nada, será hasta la próxima semana. Que esperemos que estemos todos bien, los que entramos en cuarentena, los que lamentablemente tenemos que seguir trabajando. Así que nada, los que pueden, quédense en casita. Así es, ese llamado siempre es importante. Bueno, agradecerle la disponibilidad el día de hoy al profesor, un agrado conversar con usted, creo que se nos hizo un poquito corto, pero fue ahí preciso, conciso, harta información, así que muchas gracias, profesor, por estar con nosotros el día de hoy. No, te agradezco a ti, bueno, agradecerle, muchacho, por hacerme sentir muy cómodo conversando de fútbol, que sin duda es lo que nos gusta. Saludos también a mi gran amigo Nicolás Barrera, que bueno, no sé si ustedes supieron, pero el año pasado, cuando el Duque estaba más mal económicamente, el Nico se acordó de sus compañeros y pudo abastecernos con un almuerzo. Entonces, esa es la calidad humana del Nico, así que le aprovecho a mandar un cariñoso saludo a él, a su familia, que tengo la oportunidad de conocerlo. Y nada, a ustedes, muchachos, agradecidos por la invitación y que no pelee tanto con ANFA. Tranquilo, para que unámonos para que podamos partir luego, y ojalá, bueno, al equipo que usted relata le siga yendo bien y me pueda mandar una camiseta para el cabro chico mío que ya tiene un fan, así que ahí lo vamos a estar. me anoto con eso, muchachos. Cuiden a su familia, no se expongan y que tengan buena jornada. Yo más rato a las 10 vamos a estar con Iván Álvarez en unas charlas para profes que inician en el fútbol formativo. Él nos cuenta su experiencia como trabaja Católica, y para los que quieran pueden anotar mi correo, yo le envío el link de Zoom y va a estar bastante entretenida y vamos creciendo todo en aprendizaje, así que les mando un abrazo. Qué gran iniciativa y muchas gracias a usted, profesor. Le agradecemos a Faquita ahí que estuvo en los comandos, en los controles. Me despido acá, Mauricio Lara estuvo en la conducción del programa de hoy. Agradecer a toda la gente que nos sintonizó, recordarle que pueden seguir en nuestras redes sociales, @ Ataque Directo Radio, en Instagram o en Facebook, Ataque Directo. Sigan también a Tu Zona X, tiene muchos otros programas, hay de fútbol, hay de todo para seguir viviendo esta cuarentena. Le mandamos un gran abrazo a toda la gente y que sea gol. Chao, chao, nos vemos la próxima semana.